like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. So shine bright tonight. You and I, we're beautiful like diamonds in the sky. I do find so alive. We're beautiful like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Oh yeah. Shine bright like a diamond. 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 Vuelta, ahí está, perfecto. Bueno, ahorita la raza que nos está escuchando, un saludo a Lalo. El próximo martes empieza el programa. Lalo, ya me di cuenta que estuvieron hablando lo del nombre. Me parece perfecto el nombre que están proponiendo. No recuerdo porque estoy demasiado alcoholizado, güey, para acordarme el nombre que propusieron ustedes. Y este, ¿cuál Lalo? Lalo, Eduardo Misael. Vino con Estéreo Azul a tocar aquí. Ah, ok. Entonces Lalo ya va a tener su programa. A partir del martes empieza a las 10 de la noche. Bueno, a lo mejor 5 minutitos antes, el 5 a las 10 arranca el programa, dando los 5 minutos para la entrada al programa de Generación de Vida. Entonces, pero estoy pendejo, ¿qué día? El día martes. Martes, ok. Va a empezar. Excelente. El programa es de Trova, entonces habíamos propuesto que el programa se llamara Trovando 1, 2, 3. ¿Y a qué lo cambiaron? Lo cambiaron el nombre, no me acuerdo, algo de cuerdas y algo de letras, letras y cuerdas. Ah, agarrando el pedo con las letras y las cuerdas. Ah, ¿se cuenta? Algo así. No recuerdo la verdad, Lalo, así que discúlpame, güey. Que les valga la madre, escuchen el martes, por favor. Sí, el próximo martes arranca el programa de mi camarada Lalo. Un gran saludo a este güey. Nos dio una lección muy chida, güey, sobre lo que es la no discriminación. No voy a platicar la historia. ¿No discriminación a quién o a qué? No discriminarte a tú mismo. Ah, y chido. A no discriminar a los demás. Lamentablemente, huevo. Esa clase que dio, se la dio un vato que es muy racista, güey. Que soy yo, me cagan los negros. Pero acabo de poner una canción de Rihanna. Pero es que los negros. Una canción de Florida. Neta que los negros sí se merecen el racismo. Y lo digo en buen plan. Es que lo tienen bien ganado esos palos. Neta que sí, chile, o sea, pinches negros. No me digas que no, porque a ti también te caga el palo los negros. No, ¿cuál negro? Ah, que sí, no digas que no, ah, que sí. Ah, que sí, tú dilo. No. Tú dilo. Sea, ¿a poco Simón te cae bien? Déjate mamadas, no mames. No es negro. Ay, es morado el vato. Tampoco es blanco. Es morado, güey, es Barney el vato, güey. El chavato le entró la depresión, güey. Después de que ya terminaron, güey, el vato está flaco. Ay, no mames. Sí, güey, chile, lo vimos el otro día. Jala, a ver. Hablando de flacos, yo necesito que una vieja que me deje. Ay, yo estoy bien gordo, así que necesito una vieja que me deje para deprimirme y dejar de comer. Deja de jalártela para que veas. Ah, no puedo, entonces mejor sigo gordo. Bueno, ahorita estamos hablando sobre lo que es el ser profesionales. Me daba. Digo. Aunque pensé que no estoy escuchándolos, estoy con los audífonos y... No, neta, no. Yo pensé que mentiroso, no, ni estábamos hablando de eso. Ay, nah. Hey, o sea. No. Estábamos hablando de que el cielo es azul. El cielo es azul. La rosa en rebajas, el cielo es azul. Y el whisky es amarillo. No, pero sí, hay mucha raza que no agarra la cuestión del profesionalismo como debe ser. Piensan que está uno jugando, güey, que le vale madre todo el pedo. Pero es que es un vale madre dentro del profesionalismo, o sea, tienes que estar dentro de ciertos parámetros y tienes que estar cumpliendo ciertas normas, pero al mismo tiempo la música es disfrutar, o sea, la música es un rollo. Estaba escuchando ahorita a los chavitos estos y que se ponían todos nerviosos de que, ay, güey, vamos a tocar, y la madre, güey, toca, ¿sí? Y disfrútalo y haz lo mejor que puedas. Diviértete. Y diviértete, güey. Y eso es pues, como que a lo que más grande, la verdad, o sea, si están bien chavitos y... ¿Me estás diciendo ruco? No, no. Sí, estoy ruco. Ay, casi se me hace que tengo la misma edad que tú, o sea... Ay, yo nací en 1943, sí, ruco, señores, el vato. Hoy no vino Vengarse, hoy vino una momia a la cabina.
todavía tengo las vendas. Pero por no está en huesos, está en carne. Ahorita mismo pondremos su tarjeta del INSEN. Tengo vendas por la sífilis y no por otra cosa. ¿Cuántos años tienes, güey? Güey, tengo 37 años, cabrón. No mames. No, así está. Estoy ruco, estoy ruco. Pero. Cabrón, este vato. Pero vamos a cambiar de tema. No, no, pero sí. Sí, yo creo que entre más pasan los años, o sea, como que vas tomando la vida más ligeramente. Y llega un momento donde, ¿cómo han pasado los años? Y empiezas a celebrar los 29 años de bodas y la madre. Casado, sí. Pero estos chavitos sí se sentían un poco nerviosos y es dentro del show, ¿no? Es dentro del pedo. Y nada más es clavarte, o sea, disfrútalo. Y haz lo mejor que puedas. Siempre va a salir bien todo el pedo. Hay que practicar. Eso se lo digo a todos los músicos y a todos los que hacen cualquier pinche jale. O sea, hay que hacerlo. O sea, nadie lo va a venir a hacer por ti, ¿no? Pues sí. Exacto. Ya lo que estás haciendo, disfrútalo. O sea. Oh, bueno. Estás ahí. Sobre todo cuando te dejan pistear en cabina. Puta. Chingada madre. No puedo pistear. Ni cómo decir que no, güey. O sea, de perdida chupas una paleta de whisky, la madre. Güey, tengo esta rola, güey, que la quiero poner. Ya el garrote ya no. ¿Cómo que garrote? El garrote lo quiero. Me estaban poniendo garrote. Entonces, por eso no me sentaba bien. Por eso me sentía incómodo al momento de sentarme. But I do. You don't get them girls loose. You don't get the world loose. You don't get the world loose. But I do. I know y'all having a good time out there. No vale madre, simplemente es un desmadre organizado. Fíjate que ahorita que, bueno, continuando con lo del profesionalismo, güey. Yo creo que okay. Regresando a yo creo que este programa, güey, de lo que carece es de ciertas pautas que nos marcan en la facultad, güey. De las cosas que tenemos que hacer, cómo hacerlas, ah, cómo hablar, todo el pedo. Pero algo que sí nos ha quedado claro, yo lo comento por la producción de la gente que va a entrar ahora a los programas nuevos. Yo lo estoy jalando porque yo, así como yo quería esa oportunidad, que alguien me abriera las puertas, güey. Me la peleé un chingo, güey, y realmente no lo conseguí. Entonces siempre fue la consigna cuando era iEssence como organización no lucrativa y que nos dedicábamos a hacer eventos culturales, era ir a tocar puertas y no nos abrían las puertas. Entonces lo que hicimos fue, si no me abren las puertas, si tu institución no me quieres dar chance de exponer, pues mejor yo hago una institución donde yo haga los eventos. Exacto. ¿Quién hizo eso? Los Beatles. Exacto. Cuando sacaron Apple Records, fue, nadie nos produce, nos producimos nosotros solos. Y lo sigue haciendo un chingo de gente, ¿no? Pearl Jam, o sea, sacó sus producciones, juntó su lanita y después de eso ellos empezaron a producir solos. O sea, ya no es, no te necesito a ti. Y hablamos del tema que estábamos fuera del aire, en donde es el, si tú crees en tu rollo, güey, o sea, pues inviértele lana, inviértele tiempo, claro, y te va a dar, güey. O sea, es que este rollo no es de, sí está muy mitizado con respecto al, es que si me escucha alguien me va a hacer famoso, pero al mismo tiempo es el, güey, pues es que no esperes a que te escuche alguien, güey. O sea, pues simplemente sí. Si tú crees en que tu rola la mueve chido, güey, invierte lana, graba bien, promuévela y invierte tiempo y dinero en que otra gente te escuche, ¿no? Ahorita cuando decías lo de, es que yo me imaginaba que iba a llegar y iba a haber una consolita y este pedo y la chingada. Al chile, cuando empezamos las transmisiones era esta consola, güey. Una consola de cuatro canales. Canales, güey, se chingó el pedo. Una entrada para el audio, para las canciones que íbamos a meter con la computadora. Otra computadora que ni siquiera le jale el display. De hecho, todavía quedó de quitarle todas las cosas ahí y dársela a Pepe. Ahí está guardada todavía. El regalo de diciembre, güey. Pero haz cuenta, güey, que ya pues tú
¿A dónde iba con esto? Con no el sé. Pedo de la producción. Ah, no, el pedo no, de la producción, sí, cierto. Pues este tema. No, pedo. No, lo que comentaba era de... Arrancamos con poca producción, güey. Por ejemplo, era la consola, dos bocinitas, era en la casa de un servidor, mi casa que es tu casa, carnal. Gracias. Y empezó a fluir, y después dije, bueno, ¿sabes qué? Vamos a meter la otra consola, metimos esta consola, ya son 8 canales, y hay más oportunidad de hecho, tenías el DVD. Tenía un DVD, güey, sí. Para meter... canciones, güey, con CDs, güey. No, man. Sí, güey. O sea, así de precario. Chile, wey. Es que es la vieja escuela, güey. Y es el punto donde tú dices, ok, tengo esta cantidad de lana y a lo mejor no me alcanza para las producciones grandes, uh-huh. Pero ¿qué tal si utilizo este pinche aparato que no sirve para este pedo, pero lo puedo utilizar? ¿Qué tal si utilizo este otro güey para que no sirve para este pedo, pero lo puedo utilizar? Y empiezas a juntar tus pinches rollos, güey. Y lo que decíamos también fuera del aire es la honestidad, ¿no? O sea, el ser honesto y decir, ¿sabes qué? Esta es mi propuesta, ¿no? Esto es lo que yo quiero exponer. Y siempre y cuando, güey, sea una propuesta honesta, güey, la gente lo va a recibir chido, ¿no? Sí, yo creo que del trabajo aquí todos, bueno, ahorita te lo dije, hemos venido a trabajar hasta los domingos. Sacrificamos muchas cosas, a mí en lo personal me ha tocado sacrificar incluso horario y familiar, güey, por venir aquí al programa, y es parte del pedo, güey. A huevo, güey, o sea, a mí me tocó, la primera experiencia que yo tuve de profesionalismo es cuando un camarada me dijo, estábamos ensayando, llegando a pedo. Estamos ensayando. Lleno. Y se le durmió la lengua. Estamos ensayando. Y al terminar el ensayo, el vato dijo: ¿sabes qué? Hoy era el cumpleaños de mi mamá, pero decidí venir a ensayar hoy. Y yo me quedé: no mames, eso es súper, súper pro. O sea, este es mi jale. Porque en tu jale, pues, no te dan el día libre nada más porque tu mamá cumple años. No. O sea, tienes que ir a jalar. Uh-huh. Y nos estábamos jalando ese día, ¿no? En un ensayo, o sea, nada más. No era nada de lana. Ve y toca y practica. Y el vato lo tomó así. Y ahí fue cuando yo también agarré ese rollo. Y cuando llegué aquí, a pesar de que estamos hablando ahorita de lo que es el equipo, eso fue lo que vi. O sea, yo llegué, yo esperaba algo un poco menos pro. Y ahorita yo estoy en este programa súper a gusto, súper divirtiéndome y estar viendo cómo este es el equipo que tenemos, pero estamos siendo lo pro. O sea, no estamos pendejeando, o sea, realmente este es el rollo. Es meterle calidad. Digo, ahorita regresando a lo de la facu, por ejemplo, no traemos una pauta. Este programa, de todos los que tenemos entre semana, güey, es el único que no trae pauta. En sí, o sea, que nosotros, a ver, tal minuto esto, tal minuto esto, tal minuto. Aquí es improv. Pero ya con una idea de lo que se está haciendo. Los otros programas de entre semana, pues si traen, ¿sabes qué? Esta canción dura tanto. Voy a hablar este tiempo. El noticiero de 7días.tv, 7 días de noticias, es llegas desde la mañana, güey. Te sientas y órale, a buscar notas, güey. Todo lo más relevante. Tienes tu estructura y todo el pedo. Y este programa no tiene nada de eso, güey. Nada, güey. Es como que, péscate los micros, siéntate aquí. ¿De qué vamos a hablar? Puta, güey, qué chingados habla. El pedo del programa es que, como te lo dije por teléfono, es un cotorreo entre camaradas agarrando el pedo. Exacto. Y se siente con madre. Neta, a los artistas que nos están escuchando en este momento, güey, venir a este programa es lo mejor. Es de los programas en los que he estado, en donde me siento más a gusto. Estoy pisteando, estoy cotorreando. Es lo más chido, estoy pisteando. Bueno, o sea, el punto. Me agarraron en mi punto de vista. Pero realmente es así como que esa pauta en donde no hay un script y puedo expresar lo que yo quiero, es súper chido y ya depende de uno que tan pro sale, ¿no? A ver, sigue hablando porque tengo tu Sí, rola. Claro, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 7, 10. Sabemos contar todavía. Sí, sé contar. A pesar de los fíjate whisky. Que yo en la primaria
Batallé mucho. No, neta que sí, batallé un chingo en la primaria. Para ya se acabó. Siempre fue un... Ah, ok. Entonces no, no fui un loser. Ya no les voy a contar nada. Resumen, no fui un loser. Terminé siendo un músico. Esa canción, voy a ponerla. ¿Cuál canción, güey? Y ahora con qué ver a salir este güey. Pues claro que me lo ha tocado, güey. O sea, porque es la, el tema de la noche. Exactamente. Regresamos ahorita, vamos a terminar el bloque y el último de este domingo ya. Pues tú, buena rola. Fuimos. Ajá. Yo estuve aquí todo el tiempo. Nos fuimos con música. Ah, sí, sí, sí. Claro que sí. En el rayo, Talía, exactamente. La verdad, muchas gracias, güey, por lo que acabas de mencionar ahorita. En el momento en el que yo me encuentre ya ahí en CUMM, yo te voy a echar el grito, carnal. CUMM.
VMM es el canal de la otra mamada que ok, entonces sí, gracias. En el CVMM, ya nada más que llegue ahí, yo le voy a echar un grito a todos los músicos que han venido a este programa para invitarlos ahí a la Metro y que tengan su espacio. Uh-huh. Digo, muchas gracias a la Metropolitana. No sé si realmente me van a dar el puesto, ¿no? Lo ando buscando, de ser productor y ser conductor de un programa de música. Así me lo manifestaron ahí en la facultad. Y si no se me da la oportunidad, chingados, güey, tengo mi programa de radio, güey. ¡Me vale verga! Y lo digo honestamente, lo dije fuera del aire y ahora que estoy al aire lo digo, güey, sé, te estoy viendo, tienes la cualidad, güey. Te agradezco un chingo la invitación, güey. Y y ojalá que este pedo, güey, vuelvo a la palabra honestidad, güey. O sea, es que la honestidad aquí en este rollo es otro pedo. O sea, raza, no estamos pendejeando al chingazo. O sea, lo estamos siendo profesional, pero al mismo tiempo lo estamos haciendo con todo el corazón y tratando de entretenerlos, que es nuestra función principal, ¿no? Como músicos o como locutores. Y gracias a Oscar, gracias al programa ahí, que es artistas idiotas o artistas imbéciles o alcohólicos independientes o no sé qué chingados era. Pero una de esas, muchas gracias. Lo mejor de todo, güey, es que es agencia informativa y de informativo no tiene ni vergas. Pero de alcohólico tiene un chingo de información también. Y y algún alcohol día, informativo. Alcohol informativo. Y algún día vamos a estar hablando en otro nivel. Y raza, muchas gracias por escucharnos. Y ya estoy. Porque no tiene nada que hacer, yo creo. Chica, pues, ay. O sea, que tienes que hacer los sábados en la noche. Escuchar ahí, güey. Ahí es un show con el cole. No salir, es lo in, no quedarte en tu casa. Si vas a la arena, matan gente. Si vas al Flamingo, lo que sea. Si vas al Flamingo, manda gente. O sea, ¿a dónde vas? O sea, no hay table. No hay table. Tienes que escuchar este pedo. La Margarita anda ruda. Escúchalo. Güey, esa rola. Lo cumplí, no puse canciones que he puesto en otros programas. Me mandaron la lista y no las puse. A la próxima vengo a programa que pongas lo que siempre. Hey, I just like you. So call me baby. It's hard to look right at you, baby. But here's my number. So call me baby. Ya vamos a despedir el programa, voy a dejar la última canción. Esto fue una petición especial de Sarita, la chica. Saludos, de los Sarita. Controles que siempre la está cagando. Yuridia. Yuridia, la conocemos aquí como la Yuridia. Ah, chinga, así de buena está, qué ver. Canta, ay, no me como ves. Diría, como diría el Wiwi. ¡Sobre, mami! Sarita, si me estás escuchando ahorita, por favor, ayúdame a componer una rola. Ya está la invitación, Sara. Bueno, esta canción que voy a dejar es recordando una película muy, muy antigua de los 90. Se llama Temporada de Patos. Es una película mexicana. Ok. Sí, es una película mexicana. Arranca con esa canción. No, pues está bien. No sé qué le recordó un pato, bueno. La chupada, yo creo. Bueno, esto fue con el Cole Cabina, The Ice Show. Muchísimas gracias, Bac Garza, por habernos acompañado el día de muchas hoy. Muchas gracias a ti. Y también con la música. Ahí están los links. Esto dura una semana y los voy a dejar con la canción de Un Pato de Natalia Lafourcade, dedicada especialmente para Sarita. Muchísimas gracias. Nos escuchamos la próxima semana, The Ice Show, con el Cole Cabina. Hasta luego. Bye. Pato que va cantando alegremente cuá cuá cuando se encuentra un lindo gato miau miau para cantar bossa nova. Un ganso se entusiasmó alegremente cuá cuá para cantar hacia la gente cuá cuá, y un perrito que allí estaba empezó a cantar
Cuando quería ensayar, el pobre pato se desafinó. Cuchi, cuchi, cu, no le sale. Sus notas feas eran peor que las del gato. La voz del pato era más que un desacato. Y en la nota final lo empujaron al agua y se puso a nadar. ¿Se fue la luz? Cui, 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 la, la, la. Es correcto, salando, pero ¿y qué? Cuando quería ensayar, el pobre pato se desafinó. Cuchi, cuchi, cu, no le sale. Sus notas feas eran peor que las del gato. La voz del pato era más que un desacato. Y en la nota final lo empujaron a la rola, Sara, no me chingan.